Caballeros, niños y niñas, bienvenidos al Museo de la Biblia. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y les tenemos algo muy especial para cada uno de ustedes. Solo suban conmigo aquí. Vamos. Mamá, ven que vamos a estar tarde. Ay, Zoe, espera que mi teléfono está vibrando. Dame un segundo. Ay, Dios mío. Hello. Ajá. ¿Pero qué pasó? Ok. Zoe, me llamaron del trabajo con una emergencia. Voy a tener que ir un momento, pero sigue tu grupo, ¿ok? Bye. ¿Y el grupo a dónde se fue? Hola. 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 Ay, me asustaste. Ay, perdóname, no fue mi intención. Yo soy Angie. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Zoe. Hola, Zoe. ¿Qué haces aquí? ¿Y dónde está el resto de tu grupo? No sé, se fueron. Ok, yo te llevo con ellos. Sí, pero espérate un momento. Necesito que me expliques por qué nos traen al Museo de la Biblia en Navidad. No entiendo. Ok, te lo explico rapidito y luego te llevo. ¿Está bien? Pero antes de que empieces, ¿me puedes decir si ustedes tienen regalos? No, pero lo que te voy a contar tiene que ver con un regalo incomparable. Para que entiendas, tengo que contarte la historia desde el principio. ¿Conoces la historia de Adán y Eva? Sí, Dios lo creó. Sí, así es. Si conoces esta historia, sabes que Adán y Eva vivían en un hermoso jardín llamado el Edén. ¿Te lo puedes imaginar? Sí. Bueno. Adán y Eva desobedecieron a Dios y, por consecuencia, él tuvo que echarlos de allí. Dejaría atrás cuando hice el mal.
qué bueno es. Quisiera yo siguieron después de ellos hicieron muchas, muchas cosas malas ante los ojos de Dios. Hasta que un día Dios se cansó y decidió crear una nueva humanidad. Y para eso buscó un hombre justo y le dijo que hiciera un barco bien grande. Así, Noé. Entonces metió animales de dos en dos en la arca y después cayó un diluvio. Sí, así es. Verdaderamente conoces las historias de la Biblia. Después del diluvio pasaron muchas cosas. Dios le promete a un hombre llamado Abraham que le daría un hijo y en ese hijo se multiplicaría mucha gente. Ese pueblo vino a llamarse el pueblo de Israel. Dios los había escogido y entonces... ¿Te estoy aburriendo? Bueno, para hacerte la historia corta, te diré que por un tiempo y por cosas que pasaron, ellos fueron esclavos en Egipto. Egipto, sí. Entonces Dios envió a Moisés. Sí, así es. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para liberar a su pueblo. Zoe, ¿qué crees si cerramos nuestros ojos y nos imaginamos lo que sintió el pueblo de Israel? ¿Sí? Existe el tiempo.
¡Wow! ¡Qué lindo es ver al pueblo celebrando! ¿Sabes qué, Zoe? ¿Qué? El pueblo de Israel, después de haber sido liberado del cautiverio en Egipto, comenzó a celebrar una gran fiesta llamada la Pascua. Cada vez que Dios hacía algo grande en el pueblo, ellos celebraban. ¿Te gustan las fiestas? ¡Ah, sí! Especialmente cuando hay regalos. ¡Ay! ¿Qué pasa, Zoe? Que me conté que aquí no hay regalos. A mí me encantan los regalos y yo pensé que aquí nos iban a dar regalos. ¿Estás segura de que no hay? Sí, Zoe. Estoy segura. Zoe, no puedes estar tan enfocada en las cosas materiales. Ya mi mamá me había dicho eso. No puedes quitar la vista de las cosas de Dios. Lo sé. Bueno, no te sientas mal. Sabes, aún el pueblo de Israel, después de haber visto tantos milagros, apartaron la vista de Dios. La humanidad entera estaba lejos de Dios. Hasta que un día, Dios decide resolver el problema del pecado para siempre. Y envía a su hijo al mundo. ¿Y cómo? Ahora te cuento. Dios escogió a una joven pura y limpia llamada María para traer a su hijo al mundo. Y envió un ángel para decirle que iba a tener un bebé. ¿Un ángel del cielo? Sí. Ese ángel le dijo a María que no temiera porque Dios tenía todo bajo control. Ese mismo ángel se le apareció a José que se iba a casar con María. Y le dijo a José que ella iba a tener un hijo. Y le dijo, no temas, acéptala, porque ese es el Hijo de Dios. Zoe, ¿te imaginas tú cómo fue la conversación de ellos después de esto? María, ya sé lo que ocurrió. El ángel en sueño me habló, me dijo, no temas, recibe a mi hija, pues lo que hay en ella mío es, él fue enviado a dar luz, a salvar a mi pueblo, su nombre será Jesús.
pareció bonita la historia? Ah, sí. Era muy bonita. Te diré que después de eso, María y José se casaron y esperaron la llegada del niño. José tuvo que ir a Belén por mandato del gobierno y cuando llegaron allí había mucha, mucha gente y no encontraron un lugar donde quedarse y por eso el niño nació en un pesebre. ¿Pesebre? ¿Qué es un pesebre? Como un establo donde hay muchos animales. Ah, ya me acuerdo. Sí. La noche que el niño nació apareció un coro de ángeles anunciando la llegada de Jesús al mundo. ¿Y los ángeles estaban ahí con Jesús? No exactamente. Ellos le anunciaron a los pastores que estaba en el campo. Me lo imagino. Ha nacido rey en Belén. Aleluya, aleluya. Los ángeles adoran a su rey. Aleluya, aleluya. Oh grande Dios, digno y exaltado, este es el niño de salvación. Humilde su trono baja es. Aleluya, aleluya. Los pastores se postran ante él. Aleluya, aleluya. El cielo canta paz en la tierra. Gloria en lo alto nació el rey. Hoy en un pesebre. Vamos a adorarle, que mostró su amor y se encuentra en Belén. ¿Conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje? ¿Que necesite escuchar esta palabra? Quiero decirte que este mensaje lo tenemos disponible. Y te puedes comunicar al número que aparece en pantalla o nos puedes visitar a la página electrónica de la iglesia el calvario.com. Quiero decirte que si estás en el área de Orlando y nos quieres visitar, estamos bien cerca de las atracciones y de los parques. Estamos en el 2500 de la West Oak Ridge Road, Orlando, Florida 32809. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.